Ok, ahora sí, ya sonaron las dos alarmas y puede ser hora de levantarme. Yo siempre acostumbro a poner dos alarmas porque con una, obvio, nunca me levantaba. Y primero si te cuesta trabajo abrir los ojos y así, pero después como que trato de pararme como que la primera. Pero, bueno, me siento ahí en la cama un ratito, pero un ratito, llamémoslo 5 minutos, ¿eh? Pongo a ver mi... pues redes sociales y cuando voy estoy dormida de nuevo y entonces me acuerdo que ya se me hizo tarde y es hora de pararnos para meternos a bañar. Siempre, pero siempre, pero siempre me gustó bañarme en las mañanas porque siento que te vas más fresca a la escuela y te despiertas más. Quiero aclararte que esta rutina pues yo la empezaba por ahí de las 7:30 de la mañana porque yo entraba pues ya fuera a las 8 o a las 9, pero casi siempre entré a las 9 de la escuela. Listo, ya en el baño pues obviamente haces tus necesidades y bueno, es hora de la música para meternos a bañar. Entonces conecto un poco de mi música favorita y trato de que siempre usar Spotify porque de ahí vas a encontrar como todo mezcladito y así. En las mañanas no pongo música muy pesada o algo así porque me cae mal, me cae pesada. Entonces algo relajadito, Thinking Out Loud, para cantar y relajarnos está súper, súper bien. You wanna Enseguida me pongo a lavarme los dientes porque pues, guacatelas, ¿no? Y ahora sí vamos a bañarnos. Y pues listo, en la ducha pues canto como loca, pero pues nada más vas a ver un cachito, obviamente. Ok, terminando el baño, así termina de empañado y no, no me baño con agua muy caliente, pero bueno. Ahora sí, ahora de apurarnos. Lo primero que hago es subir y prender la televisión. Casi siempre veo noticias en las mañanas. Entonces, bueno, puedes tender mi cama. Es súper elemental. No me voy a ningún lado sin la cama tendida. No me gusta dejar mi cuarto desarreglado. No, 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 no. Y bueno, pues sí, tender la cama. Y un poquito de redes sociales. Pero... ya cuando menos veo en la tele, ya se me hizo tarde otra vez y yo no he escogido el outfit. Pero pues aquí te vas a dar cuenta que siempre iba por lo básico. Abrí el cajón de los jeans, de las playeritas y unos tenisillos que le combinaran bonito. Y listo. Entonces pues a vestirnos. Obviamente pones tus cosas de belleza y aseo personal, como el desodorante. Y bueno, voy a empezar con la rutina de mi cabello y mi cara. Para el cabello, pues, ahorita vamos a ver qué me pongo. Primero en la cara, pongo esta agua de Amamelis, que ya te hablaré después de ella. Es como un tónico que me ha ayudado mucho. Y en el cabello pongo mi aceite de argán, cuando está ya húmedo. Lo esparzo bien y mi crema para peinar. Y listo, no tengo otra cosa que hacer en el cabello. La verdad, siempre hice eso. Y del maquillaje, pues, el maquillaje que siempre me hago, ya sabes tú. El de BB Cream, corrector, rubocito y delineador y listo. Si quieres ver mi rutina de maquillaje que uso diario porque la sigo utilizando, te la dejo en la caja de descripción. Y bueno, llegó la hora de escoger los accesorios porque eso le va a dar todo un cambio a tu outfit. Digo, vas a la universidad, entonces pues obviamente también te tienes que ver presentable, tampoco te vas a ir así como zombie, ¿verdad? Y bueno, un poquito de mi perfume favorito. Y pues aquí te enseño el outfit, cómo está. Esta t-shirt me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Los jeans los subí un poquito, que me quedaran como al tobillo, porque eso me gusta. Tipo capri. Y mis tenisitos. Ok, la hora del desayuno, la verdad es bastante rápido, pero yo nunca me salía sin desayunar en mi casa. Nunca salgo, de hecho, sin desayunar. Porque el desayuno, la verdad, es que es lo más importante y te va a dar energía. Entonces, un yogur y un sándwich está bien para las mañanas. Y pues eso es todo, subo por mi mochila, me lavo los dientes y pues ya. Y bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal te pareció el video? Espero que te haya gustado porque la verdad es que, pues no sé, aquí te quise dar como una idea porque era una rutina, ya me la habían pedido mucho, que mi rutina para ir a la escuela y todo eso, y pues yo te quise hacer lo más cercano a lo que yo hacía. Espero que te haya ido muy bien en el regreso a clases, que la verdad te vaya muy bien este inicio de ciclo escolar, lo que sea.
la verdad es que las mejores vibras, las mejores de la suerte, que te vaya súper, 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 súper bien. Y bueno, pues ya sabes que si te gustó este video, por favor, no te olvides de regalarme un like aquí en la partecita de abajo, regálame un like. También acuérdate que aquí en la partecita de abajo hay un botón que dice ¡suscribirse! ¿Qué dice? Dice suscribirse, ¿ven? Tengo público. Y y pues sí, yo soy Jimena y te veo a ti la siguiente semana en otro videito nuevo. Bye. Antes de irme, quiero mandar unos saluditos a, creo que son 4 o 5 personitas. Un saludo grande, grande, grande para Viri G. Hernández, de aquí de YouTube. Te mando un besote. Otro para Jessica Cerritos, Melu Rojas. Y por último, a Yocabet Hepsiba Aguilar. Te mando un besote a todas ustedes. Muchísimas gracias a todas ustedes que me siguen por mis redes sociales también, que me escriben siempre en Instagram. Muchas gracias a las que me mandan sus snaps. Bye. ¿Y likes?